Estoy medio fisura. Estos son los únicos anteojos negros que tengo para usar cuando quiero cubrir que estoy medio hecho poronga. Y son de una señora que se murió, como todos los anteojos que tengo. Anoche salí, hasta tarde la noche, estuve bailando, estuve transpirando sobre todas las cosas, porque lo que más hace en mi cuerpo 24/7 es transpirar. Estuvo muy bueno. Me duelen en algunas partes del cuerpo, porque yo lo dejo todo cuando salgo anoche. Lo dejo todo. ¿Cómo estuvo esa reunión? Estuvo bueno. Se comió, se chupó, se fumó, se bailó, no se charló. Estuvimos en silencio todo el tiempo. Estuvo bueno, estuvo bueno. Me voy a sacar los anteojos, pero bueno, voy a estar medio chino. Agradezco mucho a la calle que me regaló este buzo. Lo encontré en la calle y lo lavé y me queda refachero. Pará que tengo un montón de cosas en los bolsillos. ¿Qué mierda tengo? Ah, azúcar. Un chupetín, boludo, que soy un pedófilo, boludo. ¿Qué es este interior de bolsillos? Quiero practicar una cosa, que es darle una temática a los audios. Porque si no, me mandan audios re esquizofrénicos, sino para mí. Porque mandan dos audios que no tienen nada que ver uno con el otro. Y aparte ya vino Kiato y me dijo que tenía que hacerlo también. Así que, como ayer salí, la temática va a ser... Quiero que me cuenten historias. Historias no, porque no quiero escuchar audios largos. Cuéntenme anécdotas que duren tipo 20 segundos. Si dura más de 20 segundos, la pongo en 1.25. 1.5. 1. ¿Cuánto es? 1.5. De la noche, de las salidas... Hoy es viernes, se vuelve a salir. Quizás ustedes, yo en mi casa me voy a quedar tirado mirando una peliculita, tapadito, desde las 5 de la tarde posiblemente. Así que pueden mandarme mensajes al 11-54-74-06-68. Lo digo de vuelta rápidamente. 11-54-74-06-68. 11-54-74-06-68. Mándenme ahí sus audios contándome historias, anécdotas que tengan que ver con la noche. Yo, por ejemplo... Les puedo contar, es re fisura igual eso de pedir anécdotas de la noche, pero por eso me da gracia hacerlo, es como, lo hago irónico, pero a la vez no. Yo suelo vomitar mucho cuando salgo, porque soy medio manija. Una vuelta estaba volviendo en un taxi y el conductor era pelado. Y no es que yo sea peladofóbico, yo respeto todos los colectivos, sobre todo el de los pelados, pero justo viajaba atrás del chabón y me dieron ganas de vomitar y no pude abrir la ventana y dice, ¡buah! Y lo vomité toda la pelada tipo de atrás. Al pobre señor que clavó los frenos. Y me dijo, ¿qué haces, pendejo? Y yo estaba con Pequitas, mi gran amor. Y Pequitas agarró y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Seguí manejando? ¿No ves que se siente mal? Y el tipo le empezó a gritar por encima al pelado. Y el pelado tipo como que siguió manejando, confundido. Y tenía tipo todo, yo lo veía atrás y tenía toda la cabeza toda pintada en la nuca. Nada, historias. Historias, me pueden contar ustedes cosas que les hayan pasado, cosas que les hayan pasado a sus amigos. Si alguna vez se cruzaban por la calle a Fede Val borrachos y le dijeron, Fede... Sos un duende de jardín, hijo de remil puta. No es que me haya pasado a mí, me lo contaron. Historias de ese tipo. Che, nada que ver con nada, pero se está creando la copia de seguridad del celular, así que los audios van a esperar un cachito. Ahí está, se terminó de crear la copia de seguridad del teléfono. Acá tengo audios, vamos a escuchar los primeros audios para empezar la mañana mientras tomo mi café. Y buen día. A mí me pasó el fin de semana pasado que me suspendieron de una fiesta de Halloween ya con el disfraz puesto saliendo para la joda. Y caminando por la calle nos encontramos un grupo de personas que estaban disfrazadas con mis amigos y nos levantaron de la calle. Yo dije, qué rápido habla esta chica. Y no, estaba el celular puesto así. Era de golpe la rapera. Me pasó con era Enrique Pinti, boludo, ¿qué le pasaba? Nos encontramos un grupo de personas que estaban disfrazados con mis amigos y nos levantaron de la calle y nos llevaron con ellos a una joda en la casa de una que le estaban haciendo una despedida. Escabio, porro, todo repiola, gente muy copada. Así que las cosas improvisadas salen muy bien. Está bien, pero ¿sabes qué? Halloween es una festividad norteamericana. ¿Qué haces el 25 de mayo? Quiero creer que salís y te disfrazás de Juan José Paso.
¿sí? ¿Podemos valorar un poco nuestras raíces? ¿Qué pasó acá? ¿Este qué está mandando? No, este no sé, que manda unas cosas re largas. No, ni lo veo al teclado, el visto. A ver, esta persona que me manda. Buen día, Haití. Tengo el mismo problema con los remiseros. Siempre que me paso de escabio, cuando me preguntan a dónde vas, a mi casa le respondo. Que te da buen día, gordo. Gracias. A mí me pasó una vez, esto justo se lo estaba contando el otro día, me acordé esta anécdota. Estábamos con mi hermano re en pedo y había un chabón en la calle tirado. Onda como que nada, se había repasado y estaba medio inconsciente y estaba con un montón de gente alrededor. Y nos acercamos con mi hermano y decimos, abran paso, somos hijos de médico. Y tipo toda la gente se fue y nos dejaron tipo con un chabón ahí como re muerto y dijimos, ¿para qué hicimos eso? Tipo, ¿ahora qué hacemos? Y dije, ya fue, para un taxi y metelo adentro. Y paramos un taxi, lo metimos, lo levantamos el chabón, lo metimos, les abrimos la billetera, le sacamos toda la plata y le salimos al taxista y le dijimos, llévelo para su casa. Y le dimos tipo todos los datos. Como que es obvio que ese chabón, tipo, sus órganos están en el mercado negro ahora. O sea, claramente ese pibe nunca llegó a su casa y yo debería sentirme mal, pero no me siento mal. Un poquito mal. Apenas mal. Che, estaba pensando ayer una cosa, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero la gente de Edenor, ¿paga Edenor? Tipo, ¿un local de Edenor paga Edenor? Ya sé que no tiene nada que ver con nada, pero ayer estaba pensando eso y me gustaría, si alguien sabe en el chat, que me lo diga. Nada. Tipo, ¿un local de AISA paga AISA? Tipo, ¿o Edenor tiene la luz gratis porque es Edenor y es el que hace la luz? ¿Cómo funciona eso? Nada que ver con nada. Pero si alguien sabe y trabaja en Edenor, me encantaría saber ese dato. Y hablando de datos, me gustaría saber un dato interesante. ¡Pará, cállate la boca, computadora! Ando con ganas de saber algunos datos, así que tengo acá una panelista invitada. Me gustaría, Martu, que me digas un dato de color para empezar el día. Es muy curioso, Iti, porque a lo largo de la vida una persona genera la saliva suficiente como para llenar una pileta entera. ¿Eso está chequeado realmente así? Pero, espera, ¿una pileta por persona? Los elefantes no pueden saltar tampoco. Pero Martu, no te pedí otro dato. ¿Los elefantes no pueden saltar? ¿Eso es real? ¿No pueden jugar al básquet dos elefantes? Bueno, muchas gracias, Martu. Ese fue el dato de color de Martu. Bien, vamos a ver las noticias un poquito mientras tanto. Un poquito de noticias. Tuki, tranqui. 8 minutos de programa y ya se nos juega en la computadora. Sí, boludo. Pero vos viste cómo funciona. Mirá, ahora puse Infobae hace 60 segundos y no se puede acceder al sitio web. ¿Para qué te traigo? Estúpida de mierda, si no vas a funcionar. ¿No ves que estoy comiendo medialuna de la tapa de un tupper? No encontré un plato. Solo encontré la tapa de un tupper. Bueno, mientras la computadora piensa. No, déjala. ¿Sabes? Sácamela. Ahí está, ahí vino. Vamos a ver un poquito de noticias. El FMI analiza cómo seguirá la... Qué bueno estaría que la sigla de FMI sea OGT. Como que signifique algo en inglés y que solamente para nosotros argentinos sea gracioso. Es decir, el OGT. El FMI analiza cómo seguirán las negociaciones de la deuda con el gobierno si el Frente de Todo pierde las elecciones. Buenísimo dato. Pfizer anunció eso. No me interesa nada el COVID. Chano volvió al Luna Park. Les prometo que voy a cambiar. No, Chano. Y la foto está él al lado. Mirá que viene elegida la gente de Infobae, ¿no? Está con él. Él al lado de un cartel que dice no paro. Como que... Pará. Ah, porque las tengo abiertas en grande. Tiago, vos no me avisás una mierda, boludo. Esto con el pulpo no pasaba. A ver, ahí. No. Ahí. Ahí. Gracias, Tiaguito. Gracias por nada. Chano volvió a Luna Park. Acá lo mostraba. Y lo pusieron al lado de una foto y dice no paro. Como que es mentira que dice que les prometo que voy a cambiar. En verdad no para. Va a volver a tomar. Va a meterse más palas que un enterrador de cuerpos de un cementerio. Fuertes ráfagas de viento azotan. Esto es muy bueno porque, es noticia, boludo. Y, tipo, uno se da cuenta si hay viento. Tipo, como que no puede ser una noticia. Es como que digan, ¡el sol está arriba! Y es tipo, sí, boludo, salgo y lo veo. Esto no puede ser una noticia, boludo. Necesito enterarme. Lo veo. Tipo, ¿qué te pasa? La revelación de Luis Ventura sobre la separación de Zaira Nara y Diego Forlán. ¿Me interesa? No. River Plate cerró con Adidas, me chupó un huevo. Feminista en falta. ¿Qué es esta noticia? Feminista en falta. Pocho la Bessi. Yanina es... cree... Discrepante y el precio de la felicidad. Ay, no, es como una nota de opinión. Bueno, me chupo un huevo. En Avellaneda y Nazca lotean las veredas y se lo alquilan a manteros. Oíd mortales. Muy bueno, boludo. Buena decisión. Me parece bien. O sea, me parece muy inteligente la persona que hace eso.
30 fotos de la presentación. Bueno, che, las noticias son una poronga, boludo. Tipo, por eso tengo que abrir Exitoína, boludo. Ahí está lo jugoso. Vamos a escuchar un par de audios, check. A ver. Buenas, Citi. Buenas a usted también. A ver, vamos a escuchar este. Hola, Iti, Iti el hermoso. ¿Qué estás diciendo? ¿Te hago hablar por el micrófono o no me hables? ¿Qué querés? Yo no tengo nada que ocultarle a la gente. Yo tampoco, buen día, Iti. Buen día. ¿Cómo andás? Bien. Estás lindo hoy, boludo. Gracias, Tiaguito. Ah, era eso, ¿no? ¿Eso? ¿Me estás haciendo señas para decirme eso? Sí. Ah, bueno. Bueno. Y fíjate también si estás conectado a la red de internet que va. Porque me vengo conectando siempre a... A ver, no, sí, estoy en Luzu TV. Chicos, quiero decir una cosa del wifi de acá que me llega hasta la esquina. Tipo, me fui la otra vez hasta doblando de esquina, hasta la esquina, y me llega el wifi. Agarraste un montón de datos. Tecnología de punta. Voy a poner un audio mientras. Hola, Iti, Iti el hermoso. Ayer salí y no sé, hoy creo que tengo COVID. Saludos. Ayer salí y hoy creo que tengo pancreatitis. Che, muy buena onda. Ojalá que no. Pero, bueno, qué sé yo. A ver, si saliste y tenés COVID, te recabió. O sea, es un riesgo al que te pones. Dejá de chapar con gente random y pedí un certificado de vacuna antes de meter la lengua en lugares. Vamos a escuchar un audio más. ¿Y cómo andás? Te saludos desde Pinamar, te escuchamos con toda mi familia. Y así anécdotas con tacheros me ha pasado en el verano de... ¿Por qué digo que es anécdotas con tacheros? Bueno, igual pueden mandar anécdotas con tacheros también. De querer entablar relación porque el viaje era un mutismo increíble y al final se terminó reviolentando y le tuve que pedir por favor que pare el taxi porque si no me embocaba. Bueno, a mí me pasó una vez, los taxistas siempre son un poquito turbios. A mí me pasó una vez que me subo un taxi yendo por una fiesta, esta anécdota es muy buena, boludo. Me subo un taxi y el chabón me estaba manejando, era un taxi re largo que me tenía que tomar para ir a una fiesta. Y el chabón se da vuelta y me dice, ¿te puedo mostrar una foto de mi señora? Yo le digo, sí, no sé, sí, dale. El chabón se da vuelta y me pasa una foto de una señora, como me había dicho. Y yo la miro y digo, ah, muy buena. Y me dice, ¿te gusta mi señora? Y yo le digo, no sé, no es mi onda. Ah, ¿te parece fea mi señora? Me responde. Y yo digo, no sé qué crees que te diga. Le digo, no sé, qué sé yo, me está diciendo que es tu pareja, no sé, ¿qué crees? Y el chavo me dice, no, porque escúchame, podemos dar una vueltita por Caballito y yo nomás miro, y vos subimos al departamento y estás con ella un ratito, ¿te gustaría estar con ella? Y yo le dije, no, le dije. Y ella me trató de convencer durante un montón de tiempo y yo tipo, no me quiero coger a tu pareja, boludo, no me quiero coger a esa señora. Aparte el chabón tenía tipo 55 años y yo tenía 20, tipo no quería ir a una dupla de cincuentones verlos coger. O que cogerme yo a ella y él que mire. No sé, me parecía como me pareció mucho. Y chau, no me hizo ni un descuento en el taxi, ¿entendés? Como que no es que dijo, che, esta situación traumática, te cobro 100 pesos menos. Que en ese momento era el 50% del taxi. Me cobró igual. Y yo dije, debería haberme cogido me lo debería haber cogido, boludo, porque, para que me salga gratis, boludo, porque era muy caro. Estamos para escuchar otro dato de color de mi amiga Martu. Martu. Y ti, en la palabra centrifugados, todas las letras son distintas y no se repiten. Centri. Bueno. ¿Eso está? ¿Es la única palabra que es así? El origen del OK viene de las guerras. Antes la gente mandaba cero kills, como cero muertes, y eso era como que estaba todo bien, con lo cual hoy usamos el OK. Ahí terminaba, no entendí que era un punto final eso. Bueno. Buenos datos, gracias Martu. Vamos a... Este es un programa que quiero que sea cada vez más completo y me pareció que tenía que tener un poco de información. Nada. Vamos a escuchar otro audio, que sea de taxistas. A ver, ¿qué tenemos por acá? Estoy recibiendo sus audios. Anécdotas de la noche. Día, no, ¿qué reproduje? Anoche fui a coger con un chabón y en pleno noche se me salió el hombro. Tuve que parar completamente ebria a colocarme el hombro, que no sé cómo lo hice porque siempre termino en el hospital, porque dicho sea de paso no es la primera vez que se me sale el hombro, pero sí fue la primera vez cogiendo.
O sea, qué fuerte que estés culiando y se te salga el hombro. Sobre todo, depende de la situación. O sea, no me quiero poner específico. Pero, por ejemplo, si estás haciéndole una manualidad a alguien y se te sale el hombro, como que debe ser un montón. Tipo, la vez debes de ver y decir, tipo, ¡guau! ¿Qué? Y tipo, todo el brazo así, chueco, agarrado de la chota. Eso puede ser muy fuerte. También si está la otra persona como en cuatro y vos estás como cogiendo y esa persona se le sale el brazo así, como que decís, no, ¿qué hice? Soy un animal. ¿Por qué hice esto? Pobre persona. Igual me encanta que en un momento diga, siempre voy al hospital, siempre termino en hospital. Estamos escuchando anécdotas de la noche. Estamos escuchando anécdotas de taxistas, anécdotas de cosas que tengan que ver con turbiedad, porque este programa es así. Abre un audio más mientras Exitoína se carga. El planazo de ayer anoche fue ver Bake Off en Twitch. Sí. Y dormirme a las 12 de la noche porque hoy tengo que entrenar. Así que nada, un planazo y hoy no salgo encima. Ah, son las 9 de la mañana y todavía no fuiste a entrenar porque estás diciendo hoy tengo que entrenar y te dormiste a las 12. O sea, dormís un montón, hermana. Hacete ver porque estoy viendo tu foto de WhatsApp y tenés tipos 3 años, ¿entendés? Entonces, digo, no puedes dormir tanto. O sea, es un montón. Vamos a darle play a otro. Un día lo salí del boliche y me saqué los zapatos para no caerme. Me gustan las personas que cuentan la anécdota sin introducción. Nada de hola, Iti, te cuento. Un día estaba caminando por la calle y de golpe... me caí igual del pedo que tenía. Me empecé a reír arriba del pasto. Y cuando nos subimos al auto sentimos un olor asqueroso. Y era yo con olor a mierda en el pelo de haberme revolcado ahí. Después de eso me llevan a mi casa, me bajo, me quedo hablando con la del auto, se le va para adelante y me pisa el pie con la rueda y yo sin zapato. Fue una noche muy fail, pero estaba anestesiada del pedo que tenía. O sea, la mejor parte es que haya de golpe un giro donde te pisan y un auto el pie y decís, y yo sin zapato. ¿Por qué no tenía zapato? ¿Qué le pasó? ¿Quién le habían robado? ¿Qué le pasó? Estoy recibiendo sus audios, también pueden mandarme audios de lo que quieran, ¿no? Pero... esta le mandó 58 segundos. Vamos a escuchar uno de 58 segundos. Mientras se sigue cargando las noticias. Ah, ¿lo dijo al principio lo del zapato? Ya entendí. Lo dijo al principio y yo no presté atención porque soy un idiota. Ok, ya entendí todo. Pará, escuchame un segundo. Una vez estaba en una. Hace poco estaba en una fiesta donde había muchas personas. Hace poco. Tipo, en el año pasado. ¿Qué año es este? ¿En qué año estamos? ¿2021 todavía? El año pasado estaba en el verano en una fiesta muy buena. Donde había varias personas famosas. Y lo mejor que estaba. Yo estaba muy en pedo. Y cuando me pongo en pedo me pongo medio sacadito. ¿Viste? Medio loquitrosky. Y estaba el chabón este de... ¿cómo se llama? Uno bajito, narigón. Ay, ¿cómo se llama este ghoul? Justo me va a dejar de gamba. A ver. ¿Cómo se llama? Enano, narigón, que hacía programa con Yayo. Y que estaba en los carteles de terminal secundario, no sé qué. Bueno, gracias, compu. Nazareno Motola. Torri. No, Torri no. ¿Qué tiene que ver Torri, boludo? Bueno, no sé. Tengo una anécdota de Torri porque una vez pasé una Navidad con él. Nazareno, sí, Nazareno. Y lo vi y yo estaba rempedo. Lo agarré y le dije, escúchame, ¿cómo es Yayo? ¿Me hablas de Yayo un poco? ¿Yayo es tan sexy como parece? ¿Cómo es? ¿Y vos qué onda? ¿Terminaste secundario? Y le empecé a decir. Y el chavo estaba tipo, ¿qué? Sí, no, sí. Y yo decía, dale, boludo, hableme de Yayo un toque. ¿Cómo es Yayo? Y el chavo estaba tipo, como, ¿quién es este loco que me vino a preguntar de Yayo? Estaba medio sacadito, quería escuchar a Yayo. Pero bueno. Quería escuchar cosas sobre Yayo porque me gusta mucho Yayo. Y ese día también lo perseguía a Fabián Gianola y le. Diciéndole Stradivarius y haciendo como que tocaba un violín. Porque Fabián Gianola es medio violín. Esto no sé si lo puedo decir, me va a comer un juicio. Bueno, igual Fabián Gianola no creo que mire computadora. Nada que no sea pornografía. Hola, Iti, buenos días. Te cuento. Con tu historia me acordé de una historia mía. En resumidas cuentas... Qué importante que es unirnos a través de las historias, ¿no? Wow. Me pasa lo mismo que a ti. Y en mi última curadera horrible, en que literal no podía más de lo borracho que estaba... A chilena. Literal como que me fui a acostar a la pieza de una amiga y ahí quedé muertita y mis amigas como que cuidaban la puerta mientras estábamos en el carrete. No entiendo la mitad de lo que hice. Después me tuvieron que subir al auto porque mi súper amiga no dejó que me quedara allá. Sino que me mandó como estaba. Me subieron al auto y en mitad de la carretera me dieron ganas de vomitar. Y la muy inteligente
alcanzó a abrir la ventana y vomitaba por la ventana. Y vomitaba por la ventana. Y mientras tanto, alcanzó a abrir la ventana y vomitaba por la ventana. Y vomitaba por la ventana. Y mientras tanto, unos tipos grababan por el otro lado. Como que pasó un auto con unos tipos y los tipos grababan. Y yo así, güey. Y una amiga como que se escondía, no entiendo por qué. Pero bueno, detalles. O sea, anécdotas que vomitaste. Buenísimo. Era re mala onda, chabón. No, no. Me encantó escuchar una anécdota en chileno. A mí me pasó que estaba viajando en colectivo. Me dio mucha ganas de vomitar porque estaba viniendo de un asado en Mataderos donde había tomado mucho vino y porquería. Y como no quería vomitar en colectivo porque me da vergüenza, me cerré la boca así y vomité dentro de mi boca. Y fui, toqué el timbre, así. Me bajé y en la calle hice como que lo tuve ahí guardado. Nada, datos. Pero hablando de datos, dame un dato más, Martu. Iti, contrario al pensar popular, Héctor y Tito no tienen nada que ver con Mau y Ricky. ¿Quién es Héctor? ¿Quién es Tito? Tampoco la ensalada César es por Julio César. Nunca pensé que fuera por Julio César. Y también las ballenas también se tiran pedos y hacen globos que pueden llegar a abrazar un caballo gigante. ¿Cómo mierda se hizo la comprobación científica de que un pedo de ballena puede abrazar un caballo? O sea, ¿estuvo ese experimento realmente? Loba, la canción de Shakira, ¿la conoces? La hizo Drexler. Vamos a reservar algunos datos para más adelante. Te agradecemos, Martu, por estos datos. Está durísima, dice. A ver si le damos un poquito de éxito a Ina. No están las fotos, pero están las noticias. Así que vamos a ver un poco. Horacio Pagani amenazó a Yanina Latorre y ella le respondió con una dura advertencia. Escúchame, Horacio Pagani, ¿volvés a insultarme? Y viajo con vos en ascensor. ¡No! Ángel de Brito estalló contra la producción de LAM. ¡Qué burros que son! Pero él... ¿No es Ángel de Brito la producción de LAM? ¿LAM es Los Ángeles a Mañana o es otra cosa? Los Amigos Maléficos. LAM. Ángel de Brito... Es un enano sensual. La reacción de Nicole Neumann al embarazo de Mica Viciconte y Fabián Porototo... Porototo cualquiera. Era como un personaje de una obra infantil. Che, igual el apodo Poroto es un apodo muy juguetón. Me encanta. Como es muy de obra infantil. Che, ¿y qué onda el apodo de Chiche Hellblum? ¿Alguna vez se pusieron a pensar en eso? Tipo, el chabón se llama Chiche. O sea, como juguete. Como que es un apodo re jodón para un viejo tan mala onda. Como que le está diciendo juguetito Hellblum. Es muy, muy picarón, boludo. ¿Cómo? Me perturba. Me perturba decirle así, Chiche. Y que chabón lo acepte y que todos como sociedad lo aceptemos y no digamos nada. Nada. Pensamientos. Restraivarius. Nueva tragedia en el cine. Murió un camarógrafo en Indiana Jones 5. O sea, no tiene ni nombre. Es un camarógrafo. Revelan cuál sea el nombre del hijo de Mica Viciconte. Chao, chicos, boludo. Las noticias están muy a capa caída. Laurita Fernández posó en bikini. O sea, ya cuando Laurita Fernández posó en bikini es una noticia... Tipo, ¿qué pasó, boludo? ¿Se acuerdan 2020 cuando explotaba un edificio? Había una pandemia. Moría Maradona. Esas eran noticias, boludo. Esto es una mierda. ¿Pueden matar a alguien importante? Igual no, porque la otra vez hice chistes de que se... el otro día hice chistes de la muerte de los papás de mis amigos y se murió el papá de un amigo justo ese día. Así que no tengo que hacer más chistes. No tengo que hacer más proyecciones donde de golpe se puedan hacer realidad. Que no se muera nadie. Salvo Chiche Hellblum. Mentira, Chiche. Seguí vivo. Pero no estés más en la tele. Vamos con algunos datos más. Martu. Iti, es muy curioso. El polvo que vemos a través de las ventanas de nuestras casas, el 90% de ese polvo son células muertas de nuestros cuerpos. ¿El 90% de ese polvo? Y las nutrias duermen de la mano, se toman la mano para dormir. ¿Como en pareja? ¿O en cualquier familiar, padre con hijo también? ¿Los pandas los ubicás? Sí. Ellos duermen 12 horas por día. 12. Como uno que yo conozco. Mentira, dormí 3 horas, me quiero pegar un tiro. Bueno, buenísimo. Gracias, Martu. Ahora volvemos con vos en un momento. Vamos a escuchar un par de audios más. Y estas son las cosas que no tengo que hacer, apoyar el café encima de la computadora. Mirá cómo está, literalmente apoyado encima de la computadora.
Y después lo tiró todo. Vamos a escuchar un par de audios más. Abrite, estúpido. Teléfono de mierda. Che, hay algo que está funcionando mal acá. Se trabó. Pará. Gente, me está mandando audios. ¿Me puede mandar algún audio a alguien ahora? Está abierto un jueguito. Me parece que este teléfono se colgó también. Menos mal que traje. Pará que alguien me mandó un piropo. Si tuvieses una heladería, ¿pagarías por cada helado que agarrás? ¿Qué es ese mensaje? ¡Esto es para mandar audios! Igual, no, obviamente que no. Yo tenía una amiga en la cuando iba al secundario. Allá por el año 8.000 millones antes de Cristo, la Tierra era una pangea, había dinosaurios y yo iba al colegio. Y tenía una amiga que tenía una heladería y iba todo el tiempo a comer helado. Todo el tiempo a comer helado. Tipo, onda, me pasaba del otro lado y me ponía a comer helado del pote como un psicópata. Chicos, necesito saber si alguien me está mandando audios porque... Acá siempre llegan de a 50 audios por minuto y no están llegando ninguno hace 15 minutos. Tipo, literal, manden unos audios al 1154-740668 porque me parece que el teléfono se rompió también. Voy a reiniciar el teléfono. Vamos a reiniciar el teléfono. No sé si te... Ay, no, seguro que tiene una clave. ¿Tendrá una clave? Tiago, por favor. Creo que no tiene clave. Gracias. Creo que si tiene clave es ITL Hermoso. Sí, porque lo compré yo. Estábamos para escuchar unos datos más de Martu. Es muy curioso, porque en la palabra aristocráticos, cada letra aparece dos veces realmente. Ah. Y no sé si sabías el palito de arriba de la letra ñ. Sí. Se llama virgulita. ¿Virgulita? ¿Virgulita dijiste? Sí. Bueno, entiendo que sí. Bueno, gracias. Gracias, Martu, por estos datos. Vamos a seguir. Gente, estoy ahí escuchando sus audios. O sea, no estoy escuchando sus audios porque no me están llegando. Pero no me... A ver, la gran diferencia entre Nacho Elizalde y yo es que yo necesito tecnología para hablar como un loco durante 45 minutos solo. Me acordé de... un dato de otra vez que salí. Yo iba al colegio también, era 1810 y la primera junta estaba recién incipiente. Che, la primera junta era como una previa, ¿no? Qué bueno hacer una previa con la primera junta, tipo con Juan José Paz y todos esos muchachos, onda cortando un vino. Yo estaba yendo al colegio y me fui al boliche y fui a bailar y después me quedé dormido en la puerta del colegio porque al día siguiente tenía clases y me acosté ahí tipo 4:30 a.m. Y me despertó la rectora, así en el piso, yo estaba acostado. Y me dijo, Ocampo. ¡Uy, no, ahora sabe mi apellido! Bueno. Y me dijo, tipo, Ocampo, Ocampo, se tiene que despertar. Y yo dije, ¿qué? Y me dijo, sí, y entra al colegio que lo voy a suspender. Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué hora es? Y me dijo, son las 7 de la mañana. Y yo dije, si todavía no empezó el colegio, ¿cómo me vas a suspender? Y me dijo, sí, porque no podés venir a dormir acá y tenés olor a escabio. O sea, no me dijo olor a escabio, me dijo, tenés tipo olor a alcohol y estás borracho en la puerta del colegio durmiendo. Esto me da pie a buscar un video que es mi video preferido de internet. Mira, de hecho ya está ahí seleccionado. Decime que internet me van a dar lo suficiente como para que podamos ver esta obra de arte. Gente, si están escuchando este programa de fondo, están operando una persona a corazón abierto, están resolviendo la crisis climática, dejen de hacer eso y vengan a ver este video porque es mi video preferido de toda la internet. Y le voy a dar play. Mira cómo bailan estos viejos, ¿eh? Mira cómo bailan, ¿eh? Mira, mira este chiquitito cómo se mueve. Este chiquitito tiene una gana de moverse, míralo. Soy yo. ¡Opa! ¿Escuchá que están escuchando, papi chulo? Mira, se metió por entre las piernas. Papi, papi chulo. Mira cómo baila él. ¡No! 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 ¡Internet! Martu, ¿estás para decirme un dato? Sí, porque las hormigas son como pequeños camellitos que almacenan eso, agua. Eso no puede ser un dato. Es una apreciación subjetiva, no es un dato eso. Y también los peces toman agua. Está bien, porque nosotros tomamos oxígeno y ellos están en el agua. No exactamente. Y de Clay, del Larry de Clay, es porque él es de Claypole.
Gracias por el dato. Me gustan estos datos. Igual es muy bueno porque yo pensaba que Larry de Clay hasta hace relativamente poco pensaba que el de Clay era T-H-E, o sea, D en inglés, y Clay como de masilla, como que era Larry el masoso, como una cosa así en inglés. ¿Tenés un dato más? Los primeros despertadores eran personas. O sea, supongo que sí. Se llamaban Knocker Up en inglés y hay un misterio muy grande que es cómo se despertaban esas personas. Ok, gracias Martu por estos datos. Ahí llegaron todos los audios de golpe. Ahí llegaron todos los audios. A ver qué dice esta gente. Y para mí no te llegan los audios porque están todos requeridos. Bueno, ya me di cuenta. ¿Por qué mandas un audio avisando que no llegan los audios? O sea, es como que te quieran mandar una carta avisándote que no funciona el correo postal. No me manden audio diciéndome que no funcionan los audios. A ver esto. Uy, uno me está puteando. ¿Para qué carajo tenés el hashtag si no los mirás? ¿Qué querés que mire? ¿El Twitter? ¿No ves que estoy tratando de poner un video hace 6 días y no se reproduce? ¿No ves que estoy sufriendo? Y este me mandó un audio también, no se escuchó. A ver este. Audios de oyentes. Si ya decir que no andan los audios. Hola, probando. Son unos imbéciles. No, gracias, yo les pedí. A ver este. Probando, Iti, probando. No podés ser tan choto, ni un celular sabés usar, por favor. No, sí sé usar el celular, pero no estaba funcionando. Tengo todos audios de un segundo que es obvio que me están diciendo eso. Tipo, probando. Hola. ¿Quién llegó? ¿Qué me trajeron? Valente, ¿yo vi mensaje? Hola, Tiago. Te mandé un mensaje que me traigas las sobras del sushi. No, sí, lo quería. Quería las sobras de ayer. ¿Vamos a escuchar un audio? Hola, bombonazo, ¿cómo va? Yo anoche me fui a ver Eternos, la nueva película de Marvel. ¡No me la spoilees! No la vi. Mi película favorita de la vida. No es muy Marvel, lo que mucha gente se quejó, pero para mí está buenísimo. Es buenísima. Soy fan de Marvel, pero a la vez es la película de superhéroes que quería ver. Chabón, ¿qué estás haciendo mientras grabas el audio? ¿Te estás cogiendo una máquina de lavar? ¿Pedazo de enfermo? ¿Qué es ese ruido mecánico que está...? ¿Escuchan? Soy fan de Marvel, pero a la vez es la película de superhéroes que quería ver. Chicos, graben audios en la soledad de su casa. No graben audios mientras están presenciando una batalla de brontosaurios, boludo. Porque es mucho ruido. A ver este. Hola, Inti. No sabes lo que me pasó. Yo ahora, dentro de unos días, cumplo años y le había revisado el celular a una tía con la que vivo y yo pensaba que iba a venir mi familia de sorpresa ayer a la noche y me quedé esperándolos todo el día y no vinieron. Fue muy triste, Inti. Pero soy escorpiana como vos. Feliz cumple adelantado. Pará. Déjame chequear una cosa. ¡Holi! Sí. Esa no era tu voz. Estaba aguantándome decir un comentario y dije, no, pobre, mirá si habla así. Y ahí hay otros audios tuyos arriba. No escuché nada de lo que dijiste porque todo el tiempo dije, voy a decir un chiste sobre su voz. Y después dije, no, mirá si tiene una voz así, pobre. Vas a quedar como un forro. Pero capaz te está descansando, Iti. Y ahí arriba hay 800 audios que mandaste al otro programa y se nota que no es tu voz. Martu, para, Tiago, ¿podés operar este programa un segundo y dejar de hablar con Valen? Ponchame a Martu. ¿Me das unos datos, Martu? Las zanahorias, Iti, no siempre fueron naranjas. Antes eran púrpuras. ¿Esto es real? No, mentira. Y también hay un año en un lugar en Francia que lo que hicieron fue juzgar y condenar a un cerdo porque mató un bebé. Es el dato menos específico. Hay un año en un lugar en Francia... O sea, no una vez en Francia. Hay un año en un lugar en Francia donde una vez enjuiciaron un cerdo. Pero, ¿y la que lo condenaron? Y otro también sobre cerdos, que los orgasmos de los cerdos duran 30 minutos o pueden durar. Qué envidia, ¿no? Sobre todo para, ¿no? Algunos que, al toque, pues, decía cualquier cosa. Che, hola Iti el espumoso. Vamos a escuchar unos audios más, a ver. Hola Iti, una persona me manda. Hola Iti el resbaloso, hola Iti el buen mozo, hola Iti el espumoso. Buenos apodos. A ver este que dice. Cabeza de pingo. Ese es el audio que me manda. Cabeza de pingo. La gente está enamorada de los datos de Martu.
Andá a chequearlo, creo que me enamoré de Martu. ¿Cuáles son las fuentes? Ariel Black. Hola, Iti, buen día. Yo tengo un problema en la mandíbula que cada tanto se sale de lugar. Así que bueno, nada. Lo dejo a libre interpretación. El mismo problema de Fantino. Se ha salido en diferentes momentos de mi vida. ¿Qué es lo que querés que interprete? Se te sale la mandíbula, está bien. ¿Querés que me imagine en qué contexto se te sale? Yo tenía una amiga que tuvo un problema en la mandíbula y se le... Y se le quedó dura durante el sexo oral. Lo puedo contar porque no estoy dando nombres. Se llamaba Martu. Buah, mentira. ¿Quién carajo es la falopera que tenés al lado? ¿Cómo que pasaste una Navidad con Torri? Contate esa, por favor. Sí, una vez pasé una Navidad con Torri en Mar del Plata. Fue... No puedo contar mucho. No puedo contar. No quiero contar. No, porque Torri me da mucho miedo. Me da mucho miedo lo que pueda hacer Torri si se entera. Vamos con más audios. Uy, un audio de mi mamá. Buen día, Iti. Con estos cambios locos de tiempo, tendrías que hacerle caso al que te dijo que hables del tiempo, ¿sí? Segunda cosa, no me dijiste nada sobre que Buenos Aires se está volviendo violeta con los jacarandá. Y si date cuenta, si esos son viejos, entonces yo soy como Tutankamón. Mi mamá, mandándome audios. No dijiste nada de que Buenos Aires se está volviendo violeta. Soy drogadicta. O sea, decir que yo la conozco a mi mamá y sé que no se droga. Porque si no, pensaría que es la que más se droga. La otra vez llegué a su casa y estaba insultando en inglés a la tarea en inglés. Le tuve que ayudar a hacer la tarea en inglés. Y se pone loquita, habla en otros idiomas. Es una... Si es este el programa buen día, más falopa. Estilo hermoso. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bueno, un dato random. No pedí un dato random. ¿Sabías que la Torre Eiffel... el Cristo Luz, el Cristo Redentor y el elevador de Santa Justa en Portugal los diseñó y los hizo el mismo Eiffel? Nada, dato. Saludos. ¿Cómo vas a diseñar a Cristo? Cristo lo diseñó Dios. A Cristo lo diseñó la fe. Wow. Martu, ¿tenés más datos? Chichi Peralta, Iti. Realmente no canta, no es el que canta. Él toca la trompeta. Ah. Y ese, produce. ¿No es el que canta las canciones de Chichi Peralta? No es Chichi Peralta. El cerebro es capaz de retener 2.5 petabytes de información. ¿Cuánto es un petabyte? Gracias, Martu. Volvemos después con vos. Estoy fascinada con Martu, o sea, fascinada estoy. ¿Sabes lo que más me gusta? Que hace. Dice un dato y vos, y no hay lugar a la repregunta, y eso me fascina. No hay lugar a la repregunta. A ver, este que dice. Hola, Iti, sos lo más. Y Martina es una grosa. Y Martina es una grosa. Me encanta que piensen que se llama Martina, ¿por qué no se llama Martín? Dije que se llamaba Martu. A ver, acá, ¿qué está pasando? Iti, contanos qué hiciste ayer en la jodita, dale. Queremos saber si chapaste, si te la repegaste. Quiero saber todo. ¡Ay, la concha de tu madre! ¿Hace cuánto estás ahí parada? ¿Por qué siempre estás parada atrás mío? La otra vez también que estaba con Fede, me di vuelta y estabas comiendo. Mirá cómo funciona. Martu, ¿tenés un dato para decirnos? No tenía. Así funciona. El J no es el apellido de Nati J. Gracias, Martu. Es un buen dato. Es un buen dato. ¿Cómo andan, J no es el apellido? Bien, ¿cómo estuvo la fiesta, Valen? Hablemos un segundo de eso que la gente pregunta. ¿Cómo estuvo la joda de ayer? Estuvo divertida. Vos callate que no viniste. Hubiese venido. Iti, sos el mejor bailarín de este programa, sin duda mejor que Flor Jasmine, o sea, todo mejor. O sea, yo sé que sí, pero... ¿Puedes contar tu secreto oculto de tus clases? No quiero. No puedes revelar de dónde vienen mis talentos. Ok. Pero solamente saber que la gente tiene que saber que los tengo. Increíble, la verdad. Lo diste todo, Itiel. Sorprendente. Hace un top 3. Hace un top 3 de bailarines de ayer. Porque se bailó mucho, se bailó sobre el escenario. Mucho el top 1, te soy sincera, porque Ceci Marani fue una cosa que yo nunca vi algo igual. Ceci Marani, para decir invitarla. Ceci Marani. Porque es contento, hablábamos, Ceci. Hablábamos y ella hace un baile que es solo brazos. Entonces, bailabas. Poneme cualquier cosa. No importa, poneme el reggae, dice. Ella bailaba así.
Sí. Pará, y después decía, ponele, ibas y yo estaba bailando así y decía, ahora estoy haciendo que el protagonista es el codo. Sí, te decía. Y después jugamos a bailar haciendo, jugamos a hacer pasos basados en, con Ceci, jugamos a hacer pasos basados en trabajos. Entonces, yo, por ejemplo, hacíamos un paso y era tipo albañil y yo hacía tipo... Claro, no, no, Ceci conceptual, o sea, muy bueno, muy y lo dio todo. Valerio, bueno, es un gran bailarín, es muy difícil competir. ¿Quién? Valerio. ¿Está bien? Va, no te hagas, Ceci. ¿Cuál es Valerio? El kinesiólogo de todos, el masajista. ¿Pues el venezolano, niño, chico, ciudadano? Ah, mi amigo el venezolano, sí. Nah, tan amigo, jodiendo, no es bueno saber ese nombre. Sí, sí, estuve bailando con él, estuve bailando sin parar. Sí, 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 mucho tanto baile. Así, para, tanto así que en un momento pensé que había una onda. Él lo dio todo. ¿Real? Canti no, es una niña de viaje egresado. Sí. Vamos a tomar todos un shot de vodka antes de irnos. Y yo dije, vodka. Sí, obvio. Yo estaba primero, le dije, sí, obvio. Empecé a chupar y el resto dije, no. Ah. Y quedé como un pelotudo. Solamente yo y Fede tomamos. Sí, sí, sí. No, increíble, la verdad. Y ayer, y le decía a Nico Gutmann, que él estaba ahí mirando desde como un outsider, porque no le gusta mucho bailar, que somos el conjunto de personas más raro que conozco. O sea, como conjunto, ¿eh? No cada persona en su individualidad. Y había un chavo muy alto. Seba Urban. Martu, ¿estás para decirme un dato más? El ser humano, Iti, tiene tantos pelos como un chimpancé. ¿Esto está chequeado, contabilizado, los pelos que tiene? No puede ser, el chimpancé tiene pelos en todo el cuerpo. ¿Y los Fruit Loops son todos del mismo sabor? ¿Te hice no. una pregunta? ¡No! Ah, ¿lo único diferente son los colores? Eso es tremendo, pero uno cree que está comiendo distinto porque los ve como una sandita. Claro, yo pensaba que tenían... Igual ahora que lo pienso, claramente tienen el mismo sabor. Pero uno cree que no. ¡Qué locura! Qué loco eso, ¿no? Qué loco. ¿En serio? ¿Sabes qué siento que es? Alguien vio... la serie esta que tipo muere, no sabes si están en el infierno o en el cielo, que hay una persona que es una persona robot, es ella. ¿The Good Place? Sí. Ella es la persona robot, se parece físicamente y... Respondele con un dato, Marta. Nati, los perezosos sí. pueden aguantar mucho más aire que los delfines, en realidad. ¿Es infinito esto? Sí. Y uno le tiene más fe a los delfines, ¿me entendés? Está uno pensaría que los delfines, pero no. Resulta ser que no. ¿Puedes buscar la que digo que es igual a ella? La gente ya lo sabe. Che, vamos a terminar el programa. Porque ya llegaron todos estos y me parece que esto no da para más. O sea, nada. ¿Cuántos petabytes de datos le quedan a ella en la mente? La verdad, gracias a todos por venir. ¿Cómo estuvo la fiesta en una palabra, Nico? Vos que la pasaste también ayer. Podés hablar al micrófono si querés. Ah, me parecía. Sí que fui. No, no, porque Nico Quiato llegó a la fiesta y lo veo ahí parado a un costado. De golpe miro para abajo, vuelvo a mirar. No Nico, estaba es nadie. Muy descortés que hagas eso. No estaba nadie. Tenés que saludar. Vos también. No, y Nacho me dice, yo también me voy a ir sin saludar. Pará, Nacho dice, me voy a ir sin saludar, vámonos. Yo digo, bueno, vámonos. Empezamos a caminar, se cruza con una persona que le dice, ¡hey, Nacho, te vas! No, bueno, nos quedamos. Y fue como la bomba de humo con menos convicción que haya escuchado en mi vida. Gente, esto fue El Mañanero. Nos vemos la semana que viene. El lunes saben que me reemplaza Nacho haciendo lo que puede. De martes a viernes estoy yo haciendo lo que puedo. Te agradecemos mucho a Martu por venir. Martu, ¿tenés algo para decir antes de irte? Que los pulpos tienen tres corazones. Como el pulpo. Como el pulpo, el que operaba acá. Operaba, parece que murió. Bueno, boludo, tenía tres corazones, uno falló. No es mi culpa, boludo. Gente, nos vamos, les dejo un besito. Les pondría música, pero no andan en internet. Gracias, Luzu TV. Chau, che.